hemos aprendido de que la verdad, la empresa privada, el modelo tradicional que hemos utilizado para maximizar las utilidades en función del accionista es un modelo que está obsoleto. Creo que tenemos la necesidad como sociedad y que el sector privado evolucione en la forma de hacer negocios. Eso quiere decir poder compartir el valor que creamos de una mejor forma con todos nuestros públicos de interés, y no solamente el accionista, que siempre va a ser muy importante, pero no debe ser el único. Y la sostenibilidad nos ayuda para comprometernos en atención de nuestras huellas sociales y ambientales que generamos. Toda la empresa privada, no importa en qué industria estemos, vamos a generar huellas sociales y ambientales. Lo importante es identificar estas huellas y trabajar para minimizarlas y así poder desarrollar nuestro negocio de una manera sostenible en el tiempo. Y el impacto, bueno, aparte que es positivo en la sociedad y la comunidad cercana, ¿verdad? Por supuesto, y el país, el impacto en la rentabilidad de la empresa se nota cuando una empresa es sostenible como FIFCO. En el mediano o largo plazo es lo mejor que podemos hacer, porque vamos a tener una rentabilidad que yo puedo sostener si estoy atendiendo verdaderamente y genuinamente esas huellas que te menciono, ¿verdad? Si uno no las atiende, tarde o temprano la sociedad te va a imponer restricciones, impuestos por no acatar, digamos, lo que la sociedad verdaderamente espera, que actúes como una empresa socialmente responsable.